barrios fuera de YouTube. No es fácil, se va a dar un cuadro. Ah, pero lo haces para un deporte. Simplemente lo haces para matar a la dilla. No vale. No, eso, chavo, es un estilo, una manera de retar tu cuerpo, saltar, subir obstáculos. Si te pones a ver, tiene mucho que ver con nosotros. Para interceder y conmigo, señora de bola, no van a poder, tú me entiendes. Está claro, llevo la tutela. A mí me gusta errar como a ella le gusta la novela. Y este chamo es prendarse con una bufanda. Ella le gusta punta de mafalda normal, vengo instrumental. Porque me dice que yo tengo problemas mentales, lo sé. Es que está claro, soy antisocial y mi flow se expande como cola de mental. La brequea, está claro que aquí la brequea. Por eso es que te líricamente se liriquea. Mira, niña, voltea, que tú eres muy hermosa. Por ti yo daría como 500 rosas, pero eres pretenciosa. Y yo soy sicario de la calle, o sea, soy un... Subir, bajar. La gente sigue su camino y yo el mío, metida en medio de la masa como una oveja. Son solo un par de obstáculos los que tengo que saltar para llegar a mi sueño. Uno es el dinero, el otro, volver a nacer. Mañana en Libra el Fuerte, gran batalla con lo mejor de la movida hip hop urbana. Así que no te hagas el que nadie te dijo nada y mañana te lanzas directo para allá, en lo que caiga el sol. Porque como siempre le dice su amigo Cayetano, vampiro no come claridad. Así que no diga que no te avisamos, porque tú sabes que el ritmo se mueve en la calle. Señores, esto es Radio Batalla, el programa donde el flow es el que manda. Las batallas de hip hop siempre terminan en una guerra. Arturo, lo mismo es llegar, ¿no? El rollo, ir solos. Si vamos con un magarro no nos pasa nada. Ey, tigre no come tigre. ¿Qué batalla es esa, Cayetano? ¿Con qué derecho promocionas tú eso en mi emisora? Ya va, jefe. Mire, el hip hop es lo que está sonando. Y estos son unos panas del barrio donde yo vivo. Que paguen. Aquí no hacemos cuñas gratis. ¡Estamos! Tú mismo lo dijiste. Regresar. Hay que regresar a Candela. No, mira, nosotros estamos bien así, para aquí por un barrio, chamo, ¿tú eres loco? No sé, no sé, por un barrio, ¿no? Ana, todos, todos los buenos salen de un barrio. Este es la Emine, de las calles del Tron. Mentiroso, ese tipo es catire. Pero, huevón, y los barrios también viven gente blanca. ¿Cómo van a traer el café? Negro con leche marrón. Yo quiero uno marrón, mi amorito. Marroncito. También tenemos café blanco. La especialidad de la casa, solo para racistas. ¿Y qué te pasa, chamita? Yo no soy ningún racista. Ah, no, claro. De seguro tienes un amigo que le dicen negro, pero que no lo es. Sí, sino que tiene pelito chicha o es medio bronceado. O uno que le dicen chino, pero que tampoco es asiático, sino medio guajiro, ¿no? ¿Cuál es la barra tuyo? Mesonerita. Eso dolió. Yo somos rapero. ¿Será trapero? No, ya. ¿Cómo es la cosa? Trapero. Mm-hmm. Un rapero chivo, pues. De esos que se ponen trapos y creen que saben de hip hop, pero no saben lo que es nada. Mira, mi padre y yo nos damos duro en la calle.
crema lírica real y full sentimiento. No será más de grado, si estás tú, pero necesitas por ser blancos. ¿Se van duro en la calle? Bueno, buen día. Ok, entonces nos vemos en la batalla del Timna. ¿Tú vas? Yo soy ese barrio, niño. El hijo miedo, rapero. No, mira, mira. Se lo rollo. Se lo rollo. Dame un barro con un poquito de café y un poquito de leche. ¿Vas? Especial de la casa para el pasito de la mesa 7. Exigiéndome respeto, mejor déjame quieto, yo ando fundamentando mi cultura, con mi gente, con los míos, de los bajitos a la altura. Si tú quieres freestyleo, anda para la plaza, para que represente con tu gente, o te arrugas como pasa. Envidia. Mira, aquí yo sigo siendo el famoso, porque mi ritmo sigue siendo pegajoso. Ser como yo es maravilloso, ser como tú es hasta vergonzoso. A Dios, a mi Dios, le doy gracias por mi talento y por mi suerte. Mira, por tu show. Una servilleta y cinco bolívares fuerte. Cállese usted es un bobo criado. Usted no sirve ni para hacerme un mandado. De aquí, hermano, llegaron los underground, lo que le reparte a ustedes todo el bacalao. Si hablan de dinero, yo tengo. Y con este flow, papá, los mantengo. Usted no sabe de esto, respete a los maestros. Ya tú sabes, mira, tengo un flow espeso. Te parto los huesos, te parto los huesos. Ya tú sabes, lo dejo congelado bien tieso. Usted podrá ser muy reggaetonera, pero usted para mí es una cualquiera. Pero no tiene dinero. En el reggaetón y somos los primeros. Vete de aquí antes que se prenda un vergue. Oh, cuidado. Te voy a decir una cosa, yo te escucho, yo te veo, pero tú sabes que mueres por este perreo. Mía, pero dicen tuya. Una vueltica. Pero, ¿dónde? Quédate tranquila, amor. No te arriesgas contigo, tú tienes tu estilo y yo tengo el mío.
¿Tú quieres freestylear? Anda para la plaza, ya para el tío y me saca de su casa. Si te quieres seguir aquí con los reggaetoneros, sigue bailando. ¿Para qué metes esa grasa? Dime tu nombre una sola vez y te lo juro que no se me olvide. Y le paso perdóname lo de mi sonerita. ¿Cómo para qué te sirve mi nombre? Yo sé que me pasé. Ah, pero es que me pongo bruto cuando me viene con eso de que no puedo ser rapero. A ver, panay, ¿para qué tú quieres ser rapero? Porque tengo cosas que decir. Mira, vale. Primero salí un proyecto, luego noche nos tomamos algo. Y así aprovecho y le enseño una anécdota. ¿A mí? Bueno, sí, que tiene malo. Tengo un año trabajando en ese cafetín. ¿Y tú ni pendiente conmigo? Viste, explicaron que se me había hecho el ojito. Mira, mi amor, está bien, no saques contigo esta noche. Pero mañana sí. Mañana vamos juntos a la batalla del barrio. La del Fuerte Tiuna. Tiuna el Fuerte. ¿Quieres ir conmigo a esa batalla? ¿Por qué? Bueno, para conocerlo mejor. Y de paso, si quieres, me presentas a tu amigo, los raperos. Ya está, traperito. Tú lo que quieres es ir conmigo para que los míos no te queden a pepazo. Eso es todo. No, vale, muñequita. Pero... No me digas muñequita. Está bien. ¿Por qué eres tan desconfiada? Olvídalo. No tengo tiempo, andar guiando un hijito de papá. Anda, dile que sí, no seas así. No sé por qué te bates una con ese en sí. Si tú se lo quieres decir, pero mami te levantes tres. Actitud. Muy bien estirado. Pase. Y a la barra. Y respira y atrás. Arriba. Adelante. Al lado. Con gracias, chicas, al otro lado. Muy bien, actitud otra vez. Y estirado. Buenas. Yo vengo a la prueba para la beca. En esta academia damos una sola beca al año. Y las aspirantes deben tener un gran nivel. ¿Esta es tu primera vez? Uh-huh. ¿Qué edad tienes? 17. Muéstrame una identificación, por favor. Ahí me robaron la cédula. Pero si quedo para la beca, le prometo mañana traer el papel que usted me diga. Se llama parkour y es una vaina que los chamos brincan de los techos para arriba, para abajo, se montan por los postes, brincan por los cables y brincan para allá, para otro lado. No tiene nada que una cosa con la otra. Para mí es la misma vaina, ¿no? No me están viendo, pero somos unos payasos, ¿ah? Lo que pasa es que te vayamos a decir. ¡Shhh! ¡Ya, pues! No calles, miren. Precioso, muy bien. Ahora plié, de trois, 4, grand plié, muy bien. A la barra, trata de seguir los movimientos de tu compañera, ¿sí? Vamos, posición, muy bien. Chicas, ¿preparadas? En 7, en 8 y arriba, atrás, arriba, adelante, grande jean, arriba. Otra vez. Ahora pasé.
Baja los hombros, la rodilla hacia afuera, el derrier hacia adentro, el popó hacia adentro. La mano con gracia, ligereza, derecha, baja los hombros. No, no, no. No puedo con tu posición. C'est terrible. Pero, profe, yo puedo. No creo. Lo siento, pero retírate, ¿sí? Por favor. No, no. Merci, au revoir, adieu. Chicas, vamos a continuar. Muy bien, en 7, en 8 y arriba. Chama, ya está amaneciendo. La mejor hora para llegar a los locales. Cuando quedan los que valen la pena. ¡Que siga la rumba! Vean ustedes, pajaritos, acá no pueden entrar. Pero háblanos claro, jefe, ¿qué es lo que tenemos nosotros que no tengan los demás? Ajá. Mal aspecto, gente como ustedes no entran acá, ¿ok? No, tú le estás diciendo mal aspecto a los míos. ¿Y los que están allá adentro qué son? Puro taco, piedrero, cifrinito, rockero loquito, tira piedras, sacamocos, a la ole, yo sí. ¿Nosotros qué? ¿Acaso somos la mierda o qué? No entran y punto, chico. Mire, brother, no, vale. Si te vas a poner etiqueta, te vas mejor para un barrio chino. Emma, dame un permiso, por favor. Dame un permiso. Hola. Bienvenida. Chévere. Disfrute. Caramba. Así es la vaina, ¿no? O sea, a las fresitas esas sí la vas a dejar pasar y a nosotros no. ¿Sabes qué? Fuera buscado tu muerte natural, ¿oíste? Mire, brother, pendiente en una mecha o qué. No vale, dame, ¿qué le pasa? Barrio tan como mamá sacotúa, pero están los que están en fresita, vale. Los imprimidos son unos mamarrachos. A esta provoca es a celeste y mutacha. Cuesta tu atención. Dame mi celular. Si me dices que sí, y salimos esta noche. ¿Que me es mi celular, chico? ¡Déjame trabajar! Ay, por abajo, mi reina, ¿verdad? ¡Ey, ey, ey, ey! Jimena. Me llamo Jimena. Ah, ¿viste? Ey, Jimena, ya sé que tu nombre. Mira, mira, mira. Como no quiero que estés cansadita y no quiero excusa para esta noche, ey, hoy yo cocino por ti. ¿Cocinar tú? Lo dudo. Ven acá. Ey, mira y aprende. Mujer de poca fe. Mademoiselle.
Ay, no, 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 mira, a mí de verdad no me hables en francés. Que tengo un recuerdito que me tiene hasta aquí. Merci. Ya, ya, ya. ¿Tú hablas francés? Ah, pues, señor. Otro que piense que no puedo con el francés ni con el... Ay, ya va, galán. Vamos a hacer un pacto. Pero eso sí, deja el teatrico que yo sé que no te gusta. No, vale, pero... Ey, es la verdad. ¿Tú quieres que yo te lleve a la batalla del Tiuna? Ok, sí va. Pero yo necesito que me hagas algo a cambio. Lo que tú... Si lo preguntas. ¿Ok? Es aquí. Espérame que esto te regrese, ¿sí? Pues mire, ¿cuánto es eso? ¿Cinco minutos? ¿Una hora? ¿Eh? ¡Epa! ¡Ey! ¡Mira, vale! Tú eres loco, pana. Tú no te das cuenta que ese tipo es una resentida. El otro día te dijo racista y todo. Liliano, brother, es la que nos va a llevar a la batalla. Solo me pide un favor. Ajá, plata. Seguro un buen billete, ¿no? Es raro, una cantidad exacta. Te lo dije, pana. Es drogadicta. Ah, no, sino porque te sale con el cuentico ese de... Espérenme que un segundo hasta que vuelva. Ese se está metiendo. No vale, no, no, no. Mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Tú mismo nos dijiste que se metió unas pepas delante de ti. Nada, pues. Listo. Prepárense. La flor de barrio va a bajar con todos sus amigotes, nos van a violar. Y vamos a tener que regresarnos para la casa caminando en el interior. ¡Ay, otro chinazo, chacha! ¡Ay, hola, haz lo que tú quieras! ¡Mira, vale, suelo! Tenga, aquí está la plata. Si yo le pago, usted me da las clases, ¿no? Cuéntelo. De una jefatura, Tamara. Te sacamos de una jefatura como si fueses una delincuente. ¿Tú me puedes explicar con quién estabas, Tamara? Con Paris Hilton, mamá. Compartiendo aventuras en la cárcel. Mira, Tamara, me están llamando. Así que, ¿por qué mejor no me cuentas qué fue lo que pasó? ¿Tú puedes dejar de trabajar por un segundo y apagar el bendito teléfono, Ernesto? No, mamá. Tranquila. Yo le envío mejor un mensaje de texto. Yo me sé... cuidar. La calle está que alde. Cuida con quien te pase y con quien te va a juntar. Busca en quien va a confiar. Caracas es zona de lacra. Ciudad que no descansa. Donde comanda el hampa. Se ve nitro y el oro en que está. La calle. Mira, chamo, ya llevamos rato aquí como los propios imbéciles. Y de paso seco. Ni una birra tenemos. Está bien, yo sé. Pero es que si la batalla fuera un sitio más decente, te lo juro que le dejo la peluca a la chama, güey. Jorge, es una chama. Tampoco es que te va a defender. Ella no, pero los amigos sí. Es cuestión de que no lo pensé. No, hermano, ni de vaina me meto yo en la boca del lobo. Y menos con esta pinta, no sea huevón, será para que nos dejen con el mosquero en la boca. Bueno, ¿somos o no somos raperos? Entonces, ¿rapero? Sí. ¿Le damos o no le damos duro a la calle? Duro, pues. Bueno, entonces vamos porque vamos. Sí, vamos. No, ¡paso, vale! ¡Estás loca! ¿Qué pasó, galán? ¿Arrugaste? No, vale. Vamos, ¿estamos listos? Te robó la moqueta. Vámonos, pues, un minuto tiene cada uno. Y luego un minuto más de réplica, ¿ok? Vamos, DJ.
Jay, preparado. Venga, Jay, suéltalo. Rice Cola. 1, 2, Rice Cola. Dejo en coma. Como que la mira, llegó el ruso y que se asoma. En el tranquilo me presento para mi gente. Ya tú sabes, mira que aquí de fuerte mente. ¿Y qué pasó el artista que representa? No como esta vieja, mira, él lo cuenta. Y yo no sé qué es lo que está ya hablando. ¿A qué vine para cantar todo este mamarracho? Tú, Jorge, contesto. Anda, pues. Tú. Volteate esa gorra, ¿ves? ¿Así? Más. Ay, no. Tú ni que lo vas a nacer, te ves pobre. Por lo menos encapúchate ese suéter. Anda, pues, y quita esa cara de asco, papá. Escuchen, si un tipo viene y les da un codazo, ustedes siguen derechito, al menos que le nombren a su mamá o le digan pato. Porque si lo ve con esa cara, están fritos. Mira, y la camioneta, porque aquí lo que sobra es malandraje. Ey, ey, pana, ¿qué te pasa? Tú con tu prejuicio del coco te vas de aquí, porque ya esto a las 5 de la mañana, esto está full de gente montándose las camionéticas para ir a trabajar. ¿Oíste? No como tú, que solo andas rascándote a quién sabe qué. ¡Coño! ¡Vamos! ¿Qué tal? Ay, Dios mío, estoy ignorante de la vida. Chico, ellos son los parkour. Tú y que la sano. ¿Ah? Eso eran los parkour. ¿Qué vas a saber tú qué parkour? Si te lo mostré yo en YouTube. ¿Qué es lo que dice el grillo resorte? Oye, sí. Aquí es una deporte, tú sabes. Como siempre. ¿Deporte? Claro, yo te vi el otro día pegando brinquito por allá. ¡Ah! Lo tuyo, rata. No, nada bien. Usted, señor, usted es todo un artista, yo. Fácilmente se podría convertir en carterista. No, vale, eres loco. Nosotros somos parkour, no le vamos a estar quitando el sueldo al barrio. No, chico, pero... No, pero ya va, espérate. ¿Qué es la que hay con ese par de menores, vale? Tú eres loco, esos chamos no te van a llevar para encima. Aquí la que manda en el barrio es esta, papá. Vale, tú eres loco. No vale, pero ven acá, quédate tranquilo. Tú no tienes necesidad de nada de eso. Tú con la brincadera, la vaina, te puedes hacer tu semanita bien. ¿Tú te imaginas? Una carterita, una joyita, tremendo reloj cartelúo. Y eso sí, sin llevarte a nadie por el medio. ¿Qué? ¿Sin tener que matar a nadie? Claro. Mire, bro, ¿sabes qué, Chamín? Yo a ti te admiro burda, ¿viste? No, no solamente tienes el físico para la vaina, sino que tienes una mente, ¿oyó? Tú lo que necesitas es un socio como papi, como el príncipe. ¿Ves? ¿Estamos pendientes o qué? ¿O qué prefieres? ¿Andar así de mamarrachito? Coño, pero tú me... No brilla, tú me vas a disculpar, pero esos pisos son burde feos. No, es incómodo que correr. No vale, ¿qué corre qué? Tú no tienes que estar corriendo nada. Billete, papá, billete. Pendiente, ¿qué? Celebramos. Mira, el grillo está con uno. ¿Con nosotros, grillo? Salud, por esa, cosita, bueno, por esa, bienvenido. Gente, bien por esa. Los ganadores. Tomando. ¿Un trago, pues? Tomando. Yeah, te quiero ver. ¡Eso! Como si estuviera tomando anime, cerveza light. El representante del full criollo rap, Cotur en sí. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso me lo perdió! ¿Se mereció qué? Sony, ¿qué tal el Sony? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Sí o qué? Eso está muy bueno, Cotur, pero ahora tenemos una pregunta. ¿Quién se atreve a batallar? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién se atreve a montarse aquí comida para los peces? ¿Sí o qué? Háblame claro, ¿le tienen miedo al pan? Ya voy. Escuchen. Sony, aquí hay alguien que dice que tiene con qué. ¡Llévate, pues, comida para los peces! ¡Comida para los peces! Jorge. ¿Jorge qué? ¡Un aplauso para Jorge Simaca! Mira, Jorge Simaca, para que conozca a Sony. No vayas a llorar, tranquilízate, no se lo recuerdo. Así que, DJ, dame la arriba, que esto solo así. ¡Yo! 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 ¡Yo!
Se van para su castillito de niño rico, brother. Aquí no hace falta gente como usted, ¿oíste? Aquí estamos completico, brother. ¿Tú crees que porque tú vienes con tu camionetica para acá, tú te la vas a tirar una vaina delante de uno? ¿Tú no sabes que aquí la gente se siente burda de chimbo por eso? ¿Ah? Coño, verga, es que no tengo por qué darte. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya, ya, ya! Estás droopy. Y me estás sacando la piedra. Quítate del medio, está no bien, no es peor. Está bien, brother. Tú lo que quieres es la llave de la camioneta, tómala, pana, pero no te metas con ella, brother. ¿Qué onda es esta, chica? ¿Ah? ¿Tú andas con este cagón? Déjame en paz, Alexi. No soy yo la que te persigue por todos lados. Eres tú el que se la pasa azotando el barrio. Y resulta ser que yo vivo aquí. Sí, tú vives aquí, pero él no. Quítate del medio. ¿Qué te pasa? Vaya, déjame en paz. Seguro estás drogado, Alexi. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Escucha, vale. El tipo es un jíbaro y vino para acá a vender mercancía. Si tú te metes con él, te caen sus socios. ¡Tú eres loco! ¡Pasó, Rick! ¿Qué escuchaste? ¡El cifridito es narco! ¡Este! ¡Mira cómo llora el narco! ¡Mira cómo llora el narco! ¡Narco llora! ¡Narco! Mira, chico, ¿tú crees que porque viniste con la jevita vienes apoyado? ¡Ya, vale! ¡Ya, déjame en paz! ¡Alexi, quédate quieto! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¡Flaca! ¡Flaca! ¡Cuidado! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Flaca! ¡Ey! Ya basta, no por mí. Ya basta, por favor. Ya, Flaquita, ya. Jorge, no me busques más problemas. ¡Vete! ¡Ya escuchaste! ¡Arrancando! ¡Fuera, fuera aquí! ¡Fuera 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 aquí! ¡Chao, chao, chao! ¡Fuera aquí, becerro! ¡No lo quiero ver otra vez en mi barrio! ¿Y eso, manito? Levantándote temprano. Hoy se me pegó el gallo de ti, hermanito. ¡Panquecas! ¡No hay frutas! Ay, bueno, ya, Tamara, eso es lo que hay. Además, están ricas. Como si fuéramos unos marginales. A la próxima nos sirven avena. Mira, ¿sabes que anoche estuve en el barrio, en la batalla de la plaza? No gané, pero me fue súper bien. Yo sí gané, hermanito. Anoche me metieron presa. Soy más malandra que tú. ¿Presa? ¿Mamá no te contó? Ya veo que no te contó. Anoche me agarraron en la calle prostituyéndome. De paso, soy novia de un narco y tengo 3 meses de embarazo. ¿Qué tal? ¿Te das cuenta? Yo me puedo meter unas líneas aquí y ella ni pendiente. Tamara, por favor. Ni pendiente, como si no nos viera. No escucha a nadie. Cállate, Tamara. Me tienes harta con tus estupideces.
Tamara, ¿qué te pasa, pana? Aquí la vaina siempre ha sido así, pana. Nosotros toda la vida hemos hecho lo que nos ha dado la gana y ellos ni nos paran. Ay, ya, Jorge, ya, qué fastidio. Échale más mermelada a tus panquecas. A ver si se te quita la amargura. ¡La diga! ¿Qué pasó, Jimena? ¿Serviste la comida? Coño, ni una arepita me dejaste, no jodas. A mí no me estoy viendo con esa cara. Yo ya te dije que yo a los cifrinitos eso lo que quería era espantarlo, ¿ok? ¿Ok? ¿Tú crees que yo soy estúpida, Alexi? Si no me meto, los mata. Coño, ya te dije que nada más era para cagarlos, ¿vale? Ya el peo. Es más, chica. Dáselo, yo me la arepita, anda. Anda, pues. Eso sí, me la sirves no con rabia, con quesito, como a mí me gusta. Por cierto, te lo advierto desde ya. No te quiero volver a ver con ese tipo, ¿ok? La próxima vez lo voy a dejar en vida vegetariana, ¿ok? Vegetal, Alexis. Se dice en vida vegetal. Esa misma mierda, chica. Lo cierto es que le voy a dar boleto para el más allá. Pendiente. ¿Sabes la noticia de las comiquitas aquí? Espérame que es como anoche. Pero vamos a tardar un poco más. ¿Pero cuánto es eso? No sé, una hora y media. No sé. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu misterio, Jimena? O te quedas o das una vuelta. Pero igual me esperas y nos vamos tarde. A mi clase no puedes entrar vestida de esa manera. La próxima vez, uniforme como todos. Chicos, posiciones, preparados. Vamos a hacer un, deux, trois, pirouette y hacia arriba. Vamos, ensayemos. No. No puede ser. Tenemos que pensar en ligereza, plumas, el lago de los cisnes. Y la ballena de los siete mares, me toca a mí. ¿Eso es conmigo? ¿Y con quién más? Estás obesa. Chicos, orden. Esta niña, voy a tener que pedirte que te tomes un break. No podemos obligar a tu compañero a que haga algo que no quiera. Buenas. ¿Y usted quién es? Yo soy su compañero. Usted no puede entrar a mi clase así nada más. Desde hoy soy la nueva pareja de Jimena. Aquí está mi inscripción. Jimena, porque se llama Jimena. No esta niña ni ballena. ¿Se entendió? Ve a la recepción a que tomen tus datos y a ver si pueden conseguirte algo para que baile. Lo que usted diga. Chicos, posiciones. Jimena. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y un, dos. Alto. ¿En serio me tengo que poner esto? Está en la pica. ¿Es eso o se retira de mi clase? Usted decide. No. Siga. Muy bien. Todas posiciones. Te queda bonito. Orden todos, por favor. Jimena, atención. Y 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, una más. Dos, tres, cuatro. Bienvenido a mi discoteca. Lo que te guste te activa y enferma. En la pista yo tengo el sistema para que sude y deje los problemas. Domino el beat de una forma siniestra y siempre salgo primero en la encuesta. Tú me conoces, casino de muestra. Cómo se bate el son y muevo la cadera. Para los duranos y la pura es bien buena. Algo genuino hecho en Venezuela. Para los enanos que cojan escuela y no copien la pista de la gente de afuera. Mira este. Bienvenido al Teatro de la Calle, Freebie. A partir de mañana va a ser famoso. Va a salir en todos los periódicos. ¿Tú te vas a tirar un atraco, Alexio? Gafo, becerro. Pendiente de una paja, bro. Si quieres le hice al vigilante, gafo. Y eso de que lo voy a hacer solito no va, ¿oíste? Aquí estamos todos metidos en esto. Aquí la tajada es para todo. ¿Estás pendiente o qué? No, pana. La filosofía del parkour no va con esto. Yo me piro. Bueno, Grillo. Háblame, Grillo. Mire, pana, no vamos. Mire, espere, espere. Plástico todavía, la cajita. No sé que ni los usa. Vale, pana, sí los uso. Lo que pasa es que con la universidad no me da mucho tiempo de meterle mano. Me tengo que parar a la madrugada. Pero mis viejos se ponen, bro. Ese es el detalle, ¿ves? Ese es el detalle, papi. Que vives pendiente de tus viejos. De lo que te dicen ellos. ¿Tú también se lo vas a aplicar, Sony? Mira, cuando yo conocí a Jorge, yo pensaba lo mismo que tú. Y no es así, pana. El chamo de verdad le echa burda de piernas al hip hop. ¿Quién es? Un nuevo amiguito de mi hermano George. Tu hermano no está, salió. ¿En serio? ¿Y cómo me convences de que no eres un malandro que vino a robarse las cosas de George? Yo no tengo nada que demostrarte, niñita. ¿Niñita? ¿Niñita? Sí, niñita. Eso es lo que tú crees. Uh-huh. Ay, pues déjame decirte que estás muy equivocado. Vamos a hablar de sexo, a ver si sigues opinando lo mismo. Es el viejo feo que nos va a salir botiqueado. No, venga. Me acabo el querer. No, mira. ¡Guau! Huele a verde. Vamos a ver qué tal está esto. Mira, ve.
eso, papá. Bien, vale. Bueno, a usted no le importa ni un pelo que hayan metido preso a Rabia. No, pero ¿quién lo manda a asomar, brother? El niño que se había ido, pues. Andaba por la zona y se lo volaron. Esa vaina no es pedo mío, brother. Tú la tienes tú, Alexito. Y si tú quieres que yo trabaje para ti, a ver si la próxima vez me agarran es a mí y me dejan un hueco de sometido. ¿Qué lo que causa? Mira, mira. Hoy sí hay fiesta en el barrio, sí, papá. Alexito, ¿qué pasó, Alexito? ¿Tú pusiste a robar al pan? Mal hecho, chamo, mal hecho, porque tú sabes cállate que la boca, becerro. Ya dejen el lío, siempre están peleando, parecen unos perros y gatos todo el día peleando por tontería y por un peo loco que tienen. Ya. Te lo voy diciendo una vez, menor, para que te quede claro. Ese chamo es un pelado. Y los menores salen rapidito de la cárcel. Quédate quieto, mi pana. Ese mañana ya está en la calle. Es más, mira, ¿ves? Un insecticida. Para ti. No, no es insecticida. Es incentivo. Deja la ladilla. ¿Acaso fuiste profesor en tu vida trasera o qué? Welcome to Casino B. No es un estilo, es una forma de vivir. Welcome to Casino B. Sangre latina de las mujeres sexy. Welcome to Casino B. ¿Y Sony? Se fue. ¡Sony! ¡Sony! Tengo que allá hablar. Te gusta, ¿no? La idea es que se metan en la movida musical. Y para eso hoy les traigo nada más y nada menos que al Bosta Frey. ¡Y Babilonia! Muchachos, para que vean que ellos son un verdadero ejemplo de la música en Venezuela, muchachos. Para que se fijen en ellos y dejen estar pendientes de delincuencia y malandreo y todas esas cosas malas, ¿ok? No, vale, yo no sirvo para la música. Tampoco, ese es para gallo. Dígale, no, le meto. Aguántalo, aguántalo. Ya que anden separaditos para que tú veas. El Cayetano y el Cotura ese van a ver lo que es bueno y lo que es verdaderamente malo. ¿Me cambiaste todavía aquí? Era el vasito de agua y te ibas. ¿Tú te creíste con el vasito de agua? Yo lo que quiero es estar contigo. Quieto, sí. Yo no puedo. Yo vengo con mis comités problemas, ¿ves? Tú me gustas, pana. Pero no. Eso era lo que yo quería escuchar. Que te gusto. ¿Qué coño significa esto, Alex? ¿Qué vaina es esta, Jimena? ¿Qué haces ese sprint aquí? ¡Ah! ¡Alex! ¡Vete, por favor! ¡Vete, vete! ¿Qué haces tú aquí, becerrito? ¡Vete, por favor! ¡Ya se te tipo aquí! ¡Qué haces tú aquí, becerrito! ¡Ya se te mamando aquí, chica! ¡Alex! ¡Por favor! ¡Ya, Alex! ¡Por favor, ya! ¡Por favor! ¡Vete aquí! ¡Que me va de aquí ya! ¡Ya, cálmate! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Déjalo en paz! ¡Corre, por favor, vete! ¡Corre, por favor, ya vete! ¡Te lo pido, sí! ¡Arranca de aquí, sufrimiento! ¡Vete, por favor! ¡Por favor! ¡Sí me voy! ¡Vía al lado contigo! Tamara, ¿qué es esto? Papá, mamá, él es mi novio Sony y un amigo. ¿Otavión? Doñita, un placer.
¿Qué quieres tomar, mi amor? Bueno, una cervecita, pues. Aquí no hay cerveza. Bueno, lo que estés tomando ahí, viejo, puede ser. ¿Qué es eso? Champán. Champaña. Y eso no es pajea, pues. Pégate para allá, becerro. Pégate para allá. Bru, háblame del amigo que trajo Sony, por favor. Bueno, Bru, lo traje para ustedes. ¿Qué? De lo último, estás como loca. Yo con esos tierrús, pero nada en la vida. Ay, no, 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 amiga. Yo sí quiero esa barajita, por favor. Mira, y dime la verdad, Sony le dijo... Maricón, marico a tu papá. Ay, chama, tu papá habrá quedado loco y pirotécnico. Ay, no, no, chica, no, no fue así. Pero es que lo único que ha hecho Sony es meter la pata. Ay, pero Tamara, ¿cómo se te ocurre traerlas para acá? ¿No te da pena con tu papá? Que se jodan, que se jodan. Porque para eso lo hice precisamente, para arruinarles la fiesta. Ecuál, ecuá. Total. ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¿Qué, Grillín? Oye, Alexito, bro, necesito billetes, necesito plata, ¿verdad? Necesito billetes de pana. Bueno, lo aprendió rápido, ¿no? Si le agarraste el gusto a la vaina, carajito. ¿Pero qué pasó, Grillo? ¿Por qué no querían robar más? Bueno, no, men, pero por culpa de mí metieron preso a Rabio y la familia anda pelando y yo necesito ayudarlo, pana. Yo necesito que me ayude a buscar billetes. Sí, vamos a hacer lo que sea. De menor si es lechudo, vale. Mira. ¿Alguna billetúa? Esa es Eva. Esa es Eva, no anda con Sony, bro. Pues, coño de madre. Esa banda con Sony es más arrecho que yo. ¿Tú no sabes quién es el que lleva el carro aquí? Papá, es más, chico, sácate la bolsa. Que lo que vamos a hacer es mercado, bro. ¿Y tu compañero? Profe, mi compañero no vino hoy. Yo creo que se salió de la academia. ¿Y entonces qué vamos a hacer contigo, Jimena? Los pasos son en pareja. ¿Y usted? ¿No se había retirado? Solo llegué tarde. Podemos empezar cuando quiera. Gracias. Por favor, posiciones. Gracias. Vamos a hacer solamente la parte final de la levantada, ¿sí? 5, 6, 5, 6, 7, 8 y... No te equivoques. Solo estoy cumpliendo mi parte. ¿Tu parte? En eso quedamos, ¿no? Tú me ayudas con el hip hop, yo te ayudo con el ballet. Eso es todo. Llegaron un poco tarde a la posición final. Y en mi clase no se habla, ¿eh? Tamara, mami. ¿Qué tienes, mi amor? Reacciona, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Señora. Tamara, mi amor, pero ¿dónde estabas tú desde anoche, ah? ¿Te fuiste de la fiesta con el tipo este? ¡No me toques! Tamara, tú estás sangrando. Tamara. ¿Pero qué le hiciste, ah, malandro? ¿Le pegaste? ¿Cómo lo va a pegar? ¿Estás loca, no? Mira, si mi marido no estuviese aquí, te hubiese sacado a patadas, ¿oíste? Señora, déjeme explicar. A mí no me expliques nada y te me vas. Cámara. Antes de que llame a la policía, te vas. ¡Fuera de aquí! Señora, está mal. No entiendes, chico, que te vayas. Tamara, amor, Tamara. Te dije que te fueras, chico. ¿Sí? ¿Quieres que llame a la policía? ¡Te vas, chico, te vas, te vas! ¡Apaga ese micrófono! ¡Ahora! Un momento, jefe. Primero termino el programa. No, chicos, que ahora. Que esta no es tu emisora. Y tú, pon otra música, la que sea. Pero eso sí, con artistas de verdad. ¿Cuál es artista de verdad? Los que te mojan la mano. Esos son los que valen. ¡Estás botado, imbécil! Vete antes que llame a seguridad. Mira, por pajugos como tú es que la radio está tan mal en este país. Menos mal que todavía hay emisoras y gente decente. Y te voy a denunciar. Por tracalero y muerto de hambre. Yo no soy el único que cobra, payola. Bueno, chicos, que empiecen contigo. Que empiecen contigo. Y te van a cerrar esta porquería cuando sepan los guisos que tienes aquí. Pendejo.
casa. Brillo, a lo tuyo, pues. No, ya vale, que es que una cosa es arrebatar cartera y otra es meternos en una casa donde hay gente, chamo. ¿Cómo es la vaina? Sí, allá hay gente. Alexi, allá entra gente. ¿Y tú no vas a meter para esa casa nosotros y gente? Tú eres loco, weón. ¿Y si esa gente tiene un arma y una vaina? Ah, pero que lo que es, vale, arrugar, chamo. No, Alexi, yo... ¿Sabes qué? Yo sabía que... Yo estaba deseando. No, ¿qué te pasa si es tu hermano? Métele. Yo dije que tremenda jeva. Última hora. Dale, mi amor. Tu turno. Pienso jeva, vale. Dale, mía. Llegas. Pero está caliente. ¿Qué te hizo ese malandro, ah? Ay, Tamara, por favor, mi amor, reacciona. Tipo digno, ¿viste? Una cuchura, mira este príncipe. Si tú quieres estar conmigo, estamos. Si no, te dejo. Rata. Eres mi hermano. Tú no sabes lo que es eso.
No te creas, Jimena. Mi hermana también anda medio dañada. No es lo mismo, Jorge. Tus padres la meten en una clínica y ella se cura. Pero Alexis está hundido. No le importa nada. Está como esperando a que lo vengan a matar, chico. Pero vamos a meterlo en el grupo. A lo mejor eso lo anima. Tú solo conoces la parte suave del barrio, Jorge. Tú no sabes de tiroteo, de peaje, de hambre, de rabia. A ti te parece fino porque vas un ratico y después te vas para tu casa con la papita servida. Bueno, Jimena, yo... yo tampoco tengo la culpa de que ustedes sean pobres. Yo lo sé. Jorge, tú y yo somos tan diferentes, ¿verdad? ¿Sabes? Yo trabajaba en un restaurante chino que quedaba allá abajo. Y cuando yo quería respirar, subía a esta terraza. Y de aquí me las imaginaba. Ellas bailando. Y yo fritando chop suey. Mira, ¿por qué tú no te metiste antes en la academia? ¿Por qué iba a ser? Por el billete. Y bueno, mi mamá se enfermó y tuve que trabajar. ¿Y tu mamá? Y nos quedamos solos Alexis y yo. Lo demás ya tú lo conoces. Yo trabajando en la cafetería, reventándome el lomo, vendiendo lotería, echándole pierna, pues. ¿Por qué ahora, Jimena? ¿Por qué ahora ese sueño de ser bailarina? De que poco a poco vaya a enamorarme de tu forma de vivir. Yo que nunca soy así. Ese es el muro. Tanto pedimos permiso hasta que por fin nos dieron el chance. Y aquí están los chamitos haciendo sus pintas, que son únicas además. Ah, no, está bien, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Jimena, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú aquí? Arráncate de aquí. Un segundo de pana, hombre. Déjame que te hable y... Pues sí, claro, hermano, pero pura gente sana, brother. Cero malandreo. Andamos con puro chamo. Allá, vamos a dejarlo hablar. Habla, ¿qué pasó? Yo quiero cambiar, ¿sabes? Yo sé que ustedes están haciendo algo full fino, una cosa burde positivo, otra vaina. Y yo quiero que me metan en su lío, pues. Yo quiero dejarlo de las armas, en serio. Ayudándolo en lo que sea, donde me pongan yo los ayudo, con los chamitos, con lo de la pintura, como sea. Y tú sabes que yo te conozco. Y tú sabes que a mí me gusta creer en la gente también. Te vamos a dar una oportunidad. Te vamos a abrir la puerta, eso sí. No nos falles. Comprometido. Bueno, eso espero. Uno tiene derecho a cambiar, ¿sabes? Que queden entonces los cuatro elementos del hip hop representados aquí esta tarde, brother. Los grafiteros. Ey. Los en sí.
El DJ. Y los breakdancers. Y los breakdancers. Yo. Yo. El cambio viene un poco del alma. A mí, que me quiten las armas. Por eso lo digo, con corazón y con cariño. Buen ejemplo siempre para los pequeños que son los niños. Todo el mundo tiene derecho a ser de nuevo, a renacer de nuevo, a dejar el ego, a dejar las malas acciones, malos caminos y a buscar mejor sendero dentro de su destino. Yo no los dejaré morir. Yo estoy aquí para surgir, para ser en sí. Yo estoy aquí para colaborarles y ayudarles. Para que metas todo poder lograrles. Para que estos muchachos sean ejemplos de generaciones, de millones de personas y que todo cambie. Porque ustedes lo que están haciendo es necesario para cambiar la forma de ver las personas de los barrios. ¡Jore! 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 ¡Ven acá, chamo! ¿Qué pasó con tu ser, vale? Pasó, vale, me quedé sin pila, no sé, ¿qué pasó? Pero tu vieja, tu hermana, pasó algo bien feo en tu casa. Fue de pajarita. ¿Por qué te estás metiendo esa porquería, Tami? Allá afuera piensan que te drogaron, pero yo sé que tú tienes rato metido en esto, hermana. No me vas a responder. ¿Quieres agua? ¿Te sientes bien? Llama a una enfermera. También allá afuera todos están muy confundidos. A mi mamá la amarraron. Un tipo que estuvo encerrado en tu cuarto muchísimo tiempo. Bueno, vale, piensan que te violaron. Ya estaba acusando al Sony. A mí nadie me hizo nada, y mucho menos Sony. Así que diles que lo dejen en paz. Ya supe. Está metiendo un lío bien feo, mi Sony. ¿Sabes cómo es todo, mi Bonder? Rico corriendo, atleta. Pobre corriendo, choro, malandro. Esa es la vaina. Que siempre nos miran desde arribita y no saben que estamos al mismo nivel. Ellos en las lomas y nosotros en el cerro. Pero montaña es montaña, ¿no? Eso es verdad. Pero esa gente no tiene miedo, ¿viste? Tiene miedo porque por culpa de nuestros hermanos los andan acribillando, matando, robando. Y esa gente no sabe que aquí en el barrio hay gente buena, gente con talento, gente que sirve, como nosotros, ¿entiendes? Lo que me faltaba, pues, que ahora tú te pongas justificado. ¿Qué quieres, mi Sonia? Que te dé un espejito para que veas que eres siendo varón, papi. Ah, pero tampoco así, pues, ¿entiendes? Salte ese hueco, vale. Esas cifrinitas siempre andan con la misma. Tamara no es igual. Esa chama cuando me habla, me hace sentir, te lo juro, como si yo fuera de otro planeta, como si yo fuera un superhéroe. Ay, sí, un superhéroe, ay, sí. Dale un mes para que se aburra. Esas cifrinitas son súper faranduleras. Al principio se la quieren tirar una de maldad frente a los de su clase. Y después se buscan tipos como tú para sentirse guapas y apoyadas. Bueno, entonces, ¿queda de otra? Si te queda. Te queda tu bonde. Tu bonde que te quiere, papi. O se te olvida que fuiste tú el que me mandó palca cuando me metí en el reggaetón. Tú sabes que me llamó Mía, pero me dicen tuya, mi Sony. ¿Mm? Thank you.
Estamos de vuelta con Radio Batalla, el programa del Flow. Y quienes pensaron que el pana Cayetano estaba silenciado, pues se equivocaron. Porque ahora estamos en Rumbera Network 104.5, transmitiendo desde Caracas para toda Venezuela. Yeah. Apoyando el talento nacional, sino que lo digan los muchachos de Son de la Calle. Aquí está El Rojo, Sony, Casey, DJ King, Enciclopedia, Jorge, Arturo y Ruso Man, ¿verdad? Ellos vienen con una propuesta innovadora, vienen con todo. Unir géneros sin importar distinciones sociales. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, pues sí, por aquí Sony. Bueno, bien contento de estar aquí. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de Rumbera Network. Mi mamá, mi papá. Mira, la familia, toda la familia. La idea de todo esto es crear un colectivo en el cual reine la tolerancia, la unión, el respeto. Que esa sea nuestra consigna. Y que toda la gente entienda allá afuera que nuestra única arma es la lírica. Y que en ella nosotros estamos representando todo lo que sentimos, todo lo que vivimos a diario en el barrio, en la calle, en el metro, en la camionetica, en todos lados, ¿me entiendes? Dígalo ahí, Rojo. Así mismo es, la lírica, el corazón y el sentimiento, o sea, ¿cómo es? Jorge, ¿tú tienes algo que decir? De verdad, mira, súper contento. Yo creo que es importante señalar a los chamos, a los niños, a la juventud de Venezuela, al futuro de este país, que incentivarlos a que tomen este ejemplo, el ejemplo de la música, que la música sea su inspiración. Oye, vamos a ver si damos una muestra del coro de Son de la Calle. ¿Cuál es ese coro? ¿Qué? Son de la calle, ¿qué? Son de la calle, ¿qué? Son de la calle, ¿qué? ¿Qué tuyo? ¿Te insultaron? Esta mañana, la frisbee. No tenían nada en mi contra. No me dieron con los reales en la mano. Eso fue todo bien, entonces. Más rabia. Que te iban a sacar pronto, mijo. Toma tu dinero. Ana, ese dinero yo se lo di a tu mamá porque ella lo necesitaba. Mi mamá lo agarró porque no sabía que era robado. Imbécil. Bueno, muchachos, vamos a entrenar, que estoy oxidado. Pero por aquí no. Uno para el barrio. Bien. Hermano, Cayetano nos tiene un encargo. Muchachos, les presento a Teriyaki. Este señor es un rudo en el área de la producción. De hecho, él fue quien nos consiguió, bueno, las horas del estudio. Así que yo les pido, por favor, que de ahora en adelante atención con lo que diga el pana. Miren, señores, muchachos, aquí hemos venido a crear. Y todos. Pues el chamo va a pagar todo, ¿no? Todos vamos a tener mañana, oportunidad de hacer. ¿Qué vamos a hacer mañana? Claro. ¿Qué hace el chamo? ¿Va a romper el cochinito o le va a robar la tarjeta de crédito al papá? Nada de eso, Sony. Jorge vendió todas sus cosas. Hasta su carro. ¿Su carro? Uh-huh. ¿El carrote ese que él tiene así? ¿Qué? Aunque no lo creas. Y no podemos quedarle mal, ya sabes. Sé que el chamo confía mucho en el grupo, ¿no? Mucho. ¡Epa, gatita! Estás esperándote a tu príncipe todo el día, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿A mí? Claro, mi rimiao. Mira, pendiente una salidita con la cochura. Mira. ¡Epa! ¡Oye, entonces! Son de la calle, ¿qué? Son de la calle, ¿qué? ¿Quién tú? Son de la calle, ¿qué? Son de la calle, ¿qué? Son de la calle, ¿qué? ¿Quién tú? La calle le brinda dos caras, párale firme, tu mente prepara. Siempre pendiente por si te disparan, toma consejo, lo digo de pana. El swing on the block, yo, esto es crack en pinta. Lo de flow fluye desde los ranchos hasta la quinta. El hip hop que afinca en el acontecimiento. La calle es de nosotros y este es nuestro movimiento. La unión de los talentos basado en cuatro elementos. 100% lo que siento, vacío no y fundamento. ¿Puedes creer que la tipita me dejó varado, pana? ¿Cuál perro inmundo, bicho? No, macho. ¿Cuál vale? ¿La fresita esta, la que tú le diste, racaturracata? Esa misma.
¿Y tú qué querías, Alexi? ¿Tú abusaste de esa chama, pana? Yo no la violé. No. Ella quería que la etiquetara y la etiqueté. Ah, esa chama estaba disfrutando como yo. Oh, esta cuchura. A lo mejor ni cuenta se dio. No que estaba en droga. Puro paro de la jevita. Eso es para que no la vean como bozona. Mire, brother. Yo me he echado de las buenas pedas de mi vida. Y siempre me acuerdo de lo que he hecho. Oh. Entonces, ¿qué? ¿La tipa se hizo la extraterrestre? No, la extrapendeja fue lo que se hizo. Ah. Si quieres, te metes a cura, ¿o? Sí, cura. Yo. ¿Cuál es el peo con el racatú racatá? ¿Vieron esto? Otro showcito de los huirchos esos, vaya. Que nosotros como que deberíamos aguarle en la cola, Alicito. Porque es que tienen a todos los carajitos del barrio embobados. ¡Ay, Dios santo! Pero, ¿y cuál es el problema si los chamitos se quieren ir por los sanos? Oye, muchacho marico, ¿no estás viendo que nos están quitando los carajitos para la chamba? Claro. Dale lo que se coman su cuento, vale. Que monten su mierda. Después llegamos nosotros y mira, ¡pum! Plomo para todo el mundo. Claro. Nos va a matar. Chamo, esa gente es nuestra gente, la gente del barrio. Yo lo que quiero es asustarlo nada más. Al que tengo en la mira, que le quiero meter coquero en el medio de los ojos, es al Sony. Bueno, es que no lo paso, porque la próxima, mira, ¿ves? Lo dejo quieto, ¿me? No, gafo. No, pues. Dale, Refi. Dale, pues, párate. Vamos, la mía. Mosca con el sapo esto, ¿viste? Sí, va. Aquí, vale. ¡Agua! ¡Auxilio! ¡Agua! Chamo, ¿tú quieres agua? Por favor, agua. ¿Un ¿Quieres agua? Usted, pana. ¿Tú quieres agua, muchacho marico? ¿Quieres agua? Ah, a tu agua, ¿eh? A tu agua. Un intercambio Hijo. Humanitario, un negocio diario, sometidos a limitaciones sin saber de horario, desconectados del mundo sin fecha en el calendario. El dinero lo primero, tu vida en un plano secundario. Se siente la angustia, se siente el rencor en cualquier comentario, se siente el dolor sin saber ni siquiera qué podría ser peor. Se roba boca, una vida, cállate la boca. Se devuelve cállate el honor. La boca, muchacho marico, cállate la boca. ¿Qué estás hablando tú ahí? ¿Qué canta tú ahí? De ¿Qué, la realidad, qué? ¿Entiendes? La realidad que vivimos en este país por gente como tú, ¿entiendes? Esta es la realidad, esta sí es la realidad, la que vivimos nosotros. Sí, sí. Reucano, buscar real en la calle, guerrear. Sí. La realidad sí está empollando una acera en una esquina, ¿verdad? Esperando que pague una señora pagando la pasta para quitarle la quincena. Esa es tu realidad. Estafar a las chamitas del barrio con los pollos de la banda de Alexis. Rapearle a la vida para que veas que es bandera, ¿entiendes? Da algo positivo, gánate la vida rapeando como me la gano yo. Pendiente, mira que aquí soy un sobreviviente y ando buscando los billetes verdes de 20. Quieto, carechivo, cálmate y no pierdas los estribos o te meto un tiro. Contrólala y juega vivo, ando en la calle en busca de plata. El hambre por los reales me mata y lo conseguiría si meta la pata. Quiero mi casa propia con todos los juguetes, una negra colona y man que sea un chevete. Eso sí es rap, muchacho gafo, ¿oíste? También lo puedo hacer, porque yo no vivo la misma realidad que vives tú. Vivo otra realidad. Vivo la realidad de la calle. ¿Y qué realidad vive tu familia? Mira, chamo, no me hables de mi familia. ¿Tú sabes algo de mi familia? ¿Tú sabes algo de mí? ¿Ah? No hables nada de mí, que tú no me conoces. No sabes por todo lo que he pasado yo. No sabes por qué yo estoy en esto. Por todo lo que has pasado tú y por lo que estás haciendo pasar a la gente, hermano. Tú no sumas, tú restas. Pásate para el equipo de los que suman, hermano. Pásate para el equipo de los que piensan que los sueños no hay cautiverio que los detenga. Ponle corazón, hermano. Hazlo por tu hijo. ¿Sabes qué, chamo? Ya. Tienes razón. Yo le voy a darle una oportunidad a la vida. O más bien voy a dejar que la vida me dé una oportunidad a mí. Respirate. Suéltame, pana. Respírate de esta mierda. Aprendo íbaros contando el efecto.
efectivo. Ya verde la Jordan puesta, solo un grupo selectivo. Real. Un chamo de mi edad con un Ferrari comprado recién. Y yo pensando porque yo no tengo uno también. Inflando cada vez más mis ambiciones. Ajá. Alimentando y tentando mis intenciones. Okay. Entendí que el estudio era mi futuro a largo plazo. No hice caso que a la criminalidad me abrió paso. Huyendo y viviendo una vida acrobática. Descargándome automática en las problemáticas. Esclavo de un mundo de droga y de pistolas. Días de adrenalina y noches de alcohol y de piola. Que te sobrevive. Siente de mi vida esperando la muerte. Más plata, más ambición. La necesidad te lleva hacia esa dirección. Pero llega el momento de decidir, de hacer algo por ti o seguir como estás sin morir. Y estamos con Radio Batalla, donde lo urbano es lo que manda. Y yo siempre les he dicho que existe otro lado de la acera. Ese es donde no llegan los rayos del sol y la sombra te congela. Bueno, estos muchachos conocen muy bien ese lado. Ellos se hacen llamar Son de la Calle y están haciendo un gran trabajo. Están rescatando niños de la calle para que no caigan en la violencia. Yo los recomiendo, Radio Batalla los apoya y Rumbera Network los pega. Son de la calle que, son de la calle que, son de la calle que. ¿A dónde te fuiste, amor? Estaba pensando en ti y en mí. En cómo me cambiaste la vida en un instante, muñequita. Y todo lo que nos falta. Cosas buenas, cosas malas. Pero juntos. Tampoco te adelantes, Jorge. Piano, piano, ¿sí? Múdate conmigo, muñequita. Yo quiero que lo de nosotros sea serio. ¿Te imaginas? Una Jimenita, un Jorgito por ahí corriendo. Tú me estás hablando de bebés, pana. Ubícate, sí. No lo eches a perder, Jorge. No, mi vida. Yo pensaba que era una maña de los tipos del barrio. Pero no, todos los hombres son igualitos. Le quieren montar una barriga a una, ¿pa' qué, ah? ¿Pa' marcar territorio? No, Jimena, lo del chamito era una cuestión de futuro. ¿Qué futuro ni qué nada, Jorge? Tú y yo somos momento. Cero compromiso. Si te gusta bien y si no, ahí está la puerta. Pues me quedo. Me quedo ahora y siempre. Tú me estás escondiendo algo, Jimena. Primero ese empeño tuyo del ballet. Y ahora me dejas de repente. No, tú a mí no me engañas. Aquí hay gato encerrado. Somos muy diferentes, Jorge. Y aquí cada quien tiene que agarrar por su lado cuando se acabe este ridículo juego de intercambio cultural. Lo siento.
pelea, caballero, me vas a caer callado, pa. ¿Qué pasó, Jorgito? Yo pensaba que tú eras un tipo serio, ¿vale? ¿Serio? Este tipo me partió. Claro que soy un tipo serio, díselo a Jimena. Soy un barranco para ella. Vamos a hacer una vaina, panita. Arranca para tu casa, ¿sí? Yo te acompaño para la avenida, usted agarra un taxi. Oh, bueno. Y mira, me está volviendo loco, pana. No quiere nada conmigo. Coño, pana, si quiere, si quiere, pero... Coño, Jorge. Jimena te está cuidando, ¿vale? Ella sabe que no te puede enganchar. ¿Enganchar? ¿Enganchar con qué? Con ella, con lo que viene. ¿Qué es lo que viene, Wanda? Jimena está enferma, Jorge. ¿Enferma? Sí, y lo sabe todo el barrio. Ella tiene una enfermedad que se llama fibrosis quística. Le dejan de funcionar los pulmones. Los músculos del cuerpo también. Para los músculos. Los músculos. Bueno, Wonder, por eso su actor es con lo del ballet. Para Jimena, dentro de poco no va a poder bailar, ¿vale? Epa, cuidado. Cuidado que te quiero completa. No me digas que me estás trayendo otra vez a la terraza. ¿Qué pasa? Epa, epa. ¿Tú estás viendo? ¿Estás haciendo la terraza? Trampa. Ah, está bien. Vamos a dejar la impaciencia que ya vas a saber dónde estamos. Estoy tranquila, ¡Clin!
toda la frente, en el medio de los dos ojos, para que respete. Delante de toditos los que van a estar ahí, para que sepa que aquí el que manda soy yo. Ahora sí le llegó la hora, Sony. Lo voy a dejar como viste, Carlos. Llenito de sangre. Pero, ¿y si desde fallan y nos agarran a nosotros como cómplices y paga tu arco? Tú no eres cómplice mío. Qué huevona es, chico. Tú eres mi hermano. Tú lo sabes, carajito. Lo que yo piense, tú lo haces. Si yo la cago, tú la limpias. Sabes que yo te quiero, carajito. Y hablando de todo un poco, ¿dónde está Requesón? ¿Dónde está Requesón? Él tenía que estar aquí. El Reque. ¿Dónde coño, está Reque? Para, ¿tú sabes qué? Ese perito se piró. Se piró y le pasó solto el rey. ¿Qué está él? ¿Cuál se piró? ¿Soltó aquí? Una madre. Pero ya va, pari, entonces, no me la cortes, Alexis, ¿para qué estoy yo aquí, pues? Yo soy tú la Didi. Yo tengo todo cuadrado, brother. Mira, ahí está el hueco y podemos poner los hierros. Es más, ponemos una birrita para que la partida no sea así a seca. Toma, pues. Echa tu mamazo ahí. ¿Cómo es? Hola, amiga, ¿cómo estás? Mira, nosotras estamos buscando un muchacho que le dicen Sony. Él es así todo lo conozco. ¿Sí? Y sé muy bien quién es, por delante y por detrás. Y también sé quién eres tú, carajita. Y quieres que te dé un consejo. A Sony no le gustan las dañadas. Así que ve, quítate el polvito de la nariz y lo vas a buscar. Porque esta que está aquí no te va a decir dónde está. Así que respiras en alta. ¡Ay, ¡Que me enredé con la velocidad, chica! Tenemos que controlar un poquito. Sí, lo que controlamos fue la madre Teresa de Calcuta, pero te robé mal hablado. La gatita in the house. ¿Esta? ¡Qué sorpresa, princesa! Hasta que al fin te veo con tus amiguitas, ¿ah? Tan bellas ellas. Madre, usted es Mariela del barrio, mírenla a ella. Bueno, y entonces, ¿no respeta? Tranquila, que este es un panita del barrio, ¿no? Claro que sí, mi riñado. ¿Te vienes con nosotras? Pendiente una rondita. Claro. Vamos a beber, ¿qué hacemos? Mi combo, vamos a beber, ¿qué hacemos? Venga, la hija. Vamos a beber, ¿qué hacemos? Mi reina. Ya le meten duro al trote, no joda. Pórtense bien. Que la vamos a seguir, claro que la vamos a seguir, princesita. Yo sí te puedo cantar también. Te canto, claro. Como el payaso ese, aunque te la pasas tú. Soy el tipo que, tú sabes. Ya. Aló. Tengo toda la noche llamándote. ¿Dónde estás tú? ¿Ah? Bueno, ya es la vaina, ¿no? ¿No vas a venir? ¡Mierda! Se me pasó, vale. Borrado. Borrado, le dije. Lo que pasa es que estoy entre sirenitas. En el mar. La vida es más de pinga. En el mar. Te quiero mucho más. Ya, huevón. Tómate un café. Y vente para acá, sí, Alecito. Vente para acá. ¿O es que tú quieres seguir siendo la sombra del Sony? ¿Me dice? ¿Le damos o no le damos plomo? ¿Sabes qué, Lady? Estoy enamorado, chamo. Métele al huevón ese. Y negrita. ¿Sí va? ¡Papá! ¡Papá! ¡Yeah! ¡Dialegos! ¡Chester! ¡Yeah, Lactop! Hermanito, ¿está la cosa? Pino. ¿Y Jimena? Nada. Ah, se viene por ahí. Va a ver. Ese Jorge llegó sin acá y ahora le pueden decir el poderoso. Es que lo tiene que ver, hermanita. Mira, ese está que pone clavo, pinta pared, corre para acá, corre para allá. Ese no es el mismo tipito ese que lo que hacía era vestirse así de rapero y tal.
calentando un pupitre en la universidad. El poderoso es otro. O es el mismo en esencia pura. Qué bueno. Por lo menos me quedo más tranquila, ¿sabes? Eso de cambiar a la gente no está fácil, Wanda. Ah, sí. ¿Y quién te dijo a ti que tú viniste nada más al mundo a cambiarle la vida a los demás? No, mi amor. Lo que se vive se tiene que gozar. Y usted tiene que salir y darle gracias al mundo por cada día que te regala. Porque hoy es hoy. Y hoy es para adelante. Ya mañana veremos qué coño hacemos. Así que a levantarse de esa silla, vámonos. Check out Phenomeno, it's my derivative flow. Sabor melódico, check microphone, one to record. Yeah, lonely flavor, soup on my brain. Prenda motor y wrong and wrong then. This is my feeling, I shell in my pain. Okay, okay, el Lord Jason, otra vez. El que pega y causa emociones con su real play. Okay, esto es lo que hace bien dance. Si te gusta, prende el sartén. It's my remix, ya pon replay. Check a prosa del Cervantes. Vamos a beber del cero ante Lord J. Santos son el hermano de Heba Flow. Vamos a beber, ¿qué hacemos? Quería ver Sony. Ahora o nunca. Alexis va a saber de una buena vez quién soy yo. ¿Quién es la más aquí? No, vaya a ser. No, otra vez tú. Pasa a ti, vale. Alexito está muerto. Éxito, bueno, está bien, pues. ¡Quítate de ahí! ¡Estás hablando tanto huevo, nada! Esto es para que yo no dispare, ¿verdad? Amarlo, no, acabo de encontrar ahorita en la playa. En una playa. ¿Cómo sabes que estaba en la playa? Porque el amigo mío, que es policía, me acaba de llamar. Eso, dice que sí es verdad. Y si tú haces esto, tú vas a tener algo, un malecito. ¿Sabes cómo es la vaina? Si Alexito está muerto, yo le tengo que cumplir su encargo. ¡Quítate de ahí! No, Liz, no lo hagas, porque tú quieres terminar como en la página roja. Cuando llegue un tipo más arrecho que tú y ¡pum! Te di un pepazo. Eso es lo que tú quieres. Y ya yo me voy a quedar con esto, chamo. ¿Y si no me puedo hacer solo? ¡No puede dar su reina para! ¡Ay, no! Señores, siempre se los digo, el talento y el ritmo se mueven en la calle. ¡Sí, sí, señor! Okay. ¡Una bulla, Candela! ¡Salen los camiones del mundo! ¡Ellos son! ¡Son de la calle! Mi derecho a cambiar, mi derecho a un sueño, mi derecho a pensar. No están ante los ojos de mirada pecadora, de personas que me escuchan, que no hablan, que no lloran.
fase fundamental de la vida. La vida está en el alma y sin alma no hay vida. Tiempo para proceder, la calle es nuestra escuela, entienda que esto es para usted. ¿Por qué nos juzgan? ¿Por qué nos etiquetan? ¿Por qué siguen viviendo detrás de esa careta? Señor, porque no cambia su faceta y entienda que este movimiento se respeta. Experiencia dura, la ruda cara de la verdad. No tiene gesto amable, mucho menos un golpe de suerte para un desechable. Mi derecho a cambiar, mi derecho a sueño. Vive, vive intensamente cada día, cada minuto, cada segundo. No esperes hasta el último momento para luchar por lo que crees. No dejes que tus sueños se mueran antes que tú. Lucha. Sin lágrimas no hay amor, sin honor no hay sentimiento. He buscado un sueño por el respeto de este movimiento. Cielo, pásalo, por el alma y la tierra. No, no, dile que no. La calle es dura, pero dale movimiento. Cielo, pásalo, por el alma y la tierra. Aguántale ahí, Alfred. Aprende a firmar, muchacho Gafo. ¿A dónde van ustedes? ¿Ustedes creen que ya se terminó la película? ¿Qué la queda, chico? No, 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 no. Así que mira, tú, ese de ahí, anda, sentate otra vez. ¿Creen que porque, ay, sí, los nombrecitos, y el único gafo que mataron fui yo? No, señor. ¿Ustedes creen que qué? ¿Que la cuchura se vaya así de fácil? No, pana, ahorita hay que quedar ese para rato. Aguántense ahí, porque ya viene la corte, los tipos que llevan el carro. ¡Sí, sí, concentra, perseverando con rapa, con rap, a paso de
concentra. Con un clásico detalle representa. Ahora comienza la corte, se concentra. En su código de mente que revienta. Que soy bien, hay que un rimen vacío mi nombre. No se asombre, solo el hip hop lo que da pues este hombre. Un año de espera, fines de noche se vela. Si el ángel instrumenta, dime qué coño yo fuera. Sería un alma en pena, sin lema, sin tema. Pagaría en lo mundano y mi stay sería problema. Un dado que te quema, la sangre de mi pena. Mi palabra es el amor y corazón de mi cadera. De la calle tu tira no fallen, ahí está el detalle. No saques, se hallen en un zapatón. No, no se realce. Esta es la normal del flow criminal. Y asasen, el último de los mind renders. Cultivador de uranio va la rima. Dile al cráneo, es de plutón en la saliva. Que action, evasion, reaction, escuche. Haré que el hijo mío es de caino, contenga el buche. Táctico, metódico, la corte, jaque mate. En líneas infinitas, tengo varios bagermates. Como nota en cada mil, pa' que el tema te arrebate. Penetrando en su consciente, pa' que entiendas mis visiones. Despertando de repente lo mejor de tus acciones. Yo soy amor universal, demostrando en cada rima mi poder espiritual. Me presento, soy el 13.